Bueno, hemos venido denunciando todos estos días las ilegalidades y prácticas fraudulentas que han estado alrededor de este proceso. Hoy lo seguimos diciendo. El día de ayer, pues la novedad fue el despliegue masivo de la Policía Nacional Civil como una clara señal de intimidación en un proceso que no requiere, digamos, ese nivel. Al final se ve claramente que las intenciones son otras cuando, en este caso, la tarea de seguridad de la Policía Nacional Civil, según la ley le establece, pues debería de estar en otros lados. Pero al final así es la matonería y la prepotencia, y sabemos que la utilización de estas instituciones por parte del gobierno actual liderado por Nuevas Ideas obviamente siempre ha sido así, más con un carácter autoritario y no de cumplimiento de la ley. Y lo hago público, como todos lo han estado haciendo desde el día de ayer en la noche, porque hubo amenazas, incluso también bloqueos al derecho de vigilancia que tenemos los partidos políticos, diciéndonos que no se podía estar ahí, que no se podía documentar. Tenemos el derecho a la vigilancia activa según el artículo 209 de la Constitución, y nadie ni nada debería bloquearnoslo. Obviamente no quieren que quede más evidencia de lo que ya ha sido de conocimiento público ante tanto fraude que hoy hemos visto. No es un conteo voto por voto como el Tribunal Supremo Electoral lo dijo o se comprometió al inicio. Sabemos que ha habido una gran discrecionalidad, falta de reglas claras, sistema fallido, porque es el mismo que se utilizó el día de la elección, y una serie de situaciones más donde hay claridad de manipulación también de los paquetes electorales, donde aparecen papeletas prácticamente limpias, sin ninguna manipulación de votantes, y además marcadas en algunas ocasiones con plumones, cuando otra parte de votos, casualmente los de otros partidos que no son Nuevas Ideas, sí venían marcados en un mismo paquete con crayón. Entonces ahí hay tanta cosa que podemos cuestionar y decir, y obviamente lo vamos a seguir haciendo desde acá, documentando evidencia como lo hemos hecho, y además también haciendo la denuncia pública. Gracias a ustedes también por estar acá. El magistrado Wellman en la mañana mencionó de que no habían recibido ninguna queja de estas irregularidades que han tenido acá. Mire, debo lamentar, porque todos sabemos que el código electoral, establece plazos, y al menos nosotros somos respetuosos de la ley. Que otros no lo hagan y tengan hasta un candidato inconstitucional, pues son ellos. Pero al menos nosotros sí tenemos claridad de los plazos que la ley nos da, y sobre eso vamos a actuar, ¿verdad? Ahorita hemos participado de este proceso, a pesar de que desde un inicio dijimos nuestros cuestionamientos y señalamientos en torno a las prácticas fraudulentas que han habido, no de ahorita, no del 4 de febrero, sino que en todo el proceso. Una campaña de terror y de miedo usando recursos públicos que llevó adelante Nuevas Ideas, donde el Tribunal Supremo Electoral estuvo ausente. O sea, han estado ausentes, siguen estando ausentes hoy. Lastimosamente, esto afecta a toda la población, al país entero, donde la institucionalidad, que se supone es la máxima autoridad en materia electoral, lo dejó de ser. Y hoy han actuado de manera sumisa, y habría que preguntarse quién realmente está detrás de las decisiones y por qué vemos discrecionalidad en el actuar, y obviamente también una matonería, y prepotencia por parte de Nuevas Ideas, abusando incluso de lo que los mismos instructivos al menos dicen en el papel, pero que claramente no se está cumpliendo ya en la ejecución del proceso. Diputada, en una denuncia, otra miembro del partido Vamos decía que la fiscalía también estaba impidiendo la vigilancia de los otros partidos. ¿Cómo ustedes han sido víctimas de esto? Sí, yo debo decir que desde el inicio también lo cuestionamos. Es lamentable que otra institución que debería estar velando por la legalidad del proceso, pues prácticamente solo le falta quitarse la chaqueta de la institución a la que representan y ponerse una del partido Nuevas Ideas. Y eso lo hemos dicho así. Yo debo también aclarar, y esto porque merece respeto a aquellos profesionales, porque hay algunos que sí se apegan al rol que les corresponde y lo han demostrado incluso desde el día de la elección en los centros de votación, pero hay muchos más, que yo me atrevo a decir que es la mayoría, que no están cumpliendo un rol desde la institucionalidad de la Fiscalía General de la República, sino que más pareciera de militantes o vigilantes de partidos políticos. Y eso también le resta credibilidad al proceso, que ya de por sí no la tiene. Es un proceso que está marcado, y eso nadie se lo va a quitar, está marcado por el fraude, por la ilegalidad, y ha quedado evidenciado para el ojo público, para el ojo de la población, todo lo que acá se ha estado viviendo. Diputada, está en la recta final el escrutinio. Mire, está en la recta final el escrutinio, sabemos que se están jugando 16 diputados por San Salvador. ¿Las expectativas van a seguir vigilantes de esto? Miren, seguimos aquí de frente, de pie,
¿Por qué? Porque es necesario que se haga evidencia de todo lo que aquí está sucediendo, porque no estamos en un escenario normal. Y yo debo cuestionar a estas alturas, no podemos decir que este es un escrutinio preliminar porque no se hace revisión del paquete completo, pero tampoco es un escrutinio final porque el tribunal ni siquiera ha estado divulgando en tiempo real lo que se va digitando por parte de las mesas. Acá vamos a seguir, aquí estamos, obviamente ahorita faltaría el departamento de San Salvador, el que tiene más juntas receptoras de votos y obviamente también más escaños que repartir. La población en su momento hablaba de la necesidad de un equilibrio. Al menos nuestras visitas en el territorio, en este departamento, nos daban la certeza del acompañamiento de la población que expresaba el apoyo a las candidaturas del FMLN. Así que acá vamos a estar, pero sin que nadie nos calle. Vamos a seguir alzando la voz ante todas las denuncias que hay y prácticas fraudulentas y abusos de poder que hoy vemos por parte de quien gobierna. Es que es obvio, esa decisión no es del organismo colegiado, del Tribunal Supremo Electoral. Ellos dejaron de tener control de esto desde hace mucho. Y es claro, porque aquí ves desfiles de funcionarios actuales de este gobierno, que la presión de ciertas decisiones o decisiones que vienen desde ese lado, no dentro del tribunal, pues son parte del actuar prepotente y de matonería que tiene Nuevas Ideas. Y que no es únicamente en este proceso 2024, eso quedó en evidencia desde el 2021 también en el proceso electoral.